Paula Gilley ha estado observando los cielos durante bastante tiempo buscando anomalías, además de observar y monitorear la Luna, el Sol y otros planetas con su telescopio. El 11 de septiembre de 2018 a las 6:59 p.m., mientras observaba a Saturno, Paula vio algo que nunca antes había visto. Rayos láser desconocidos siendo disparados desde Saturno hacia el espacio profundo. Aunque se proporciona poca información en el videoclip, pocos comentarios técnicos, la testigo comenta en el video: "He aumentado el contraste y la saturación de las imágenes y he visto muchas formas de píxeles, incluso cuadrados, pero nunca he visto los píxeles de rayos láser, y esto es algo nuevo para mí. Si fueran rayos láser gigantes, es razonable suponer que alguien o algo los estaba disparando. ¿Pero quién? Los rayos parecen que tienen una dirección que no es la Tierra. ¿Hacia dónde iban dirigidos?". Algunos investigadores han declarado que puede haber problemas técnicos con las imágenes grabadas por la cámara. Esto podría ser un efecto óptico llamado aberración de la imagen. Pero el problema ocurre en una parte del vídeo y no en todo. Por ahora no hay mucha información, por lo que no hay ninguna condición de que no podamos determinar si estos rayos han sido disparados hacia Saturno o viceversa, o por algún otro planeta, o incluso si proviene del espacio profundo. Norman Berggruen, un excientífico de la NASA y de la industria aeroespacial, y el autor de Los creadores de anillos de Saturno, afirma que hay enormes naves espaciales en los anillos de Saturno que pueden ser peligrosos para la Tierra y el resto del sistema solar. Él dice que los anillos se formaron por vehículos electromagnéticos gigantes, que posiblemente están siendo controlados por seres inteligentes. Afirma que actualmente naves elípticas de 11.000 kilómetros de largo están en órbita alrededor de Saturno dentro de los anillos, absorbiendo la energía de los anillos, emitiendo gases de escape visibles. Berggruen se refiere a estas naves como naves extraterrestres vivientes porque se mantienen a sí mismos y se autorreplican. También establece que otras enormes naves espaciales alienígenas están monitoreando muchos otros planetas en nuestro sistema solar y que lentamente llegarán a la Tierra. Por lo tanto, de acuerdo a las afirmaciones de Berggruen, será posible que estos rayos láser realmente puedan haber surgido de estas enormes naves espaciales en el espacio y no del propio Saturno. Puedes ver la secuencia completa del evento visitando el enlace en la descripción del vídeo y sacar tus propias conclusiones.